Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión hicimos una grabación previa para mostrar los resultados de una investigación que se realizó con dos finalidades. La primera, elaborar un artículo y también un trabajo de tesis para unas alumnas de la licenciatura que fueron las que colaboraron para esta investigación. Ellas son Verónica Hernández Ramírez, Karen Yael Iniestra Alcántara y Perla Martínez Romero. El trabajo que realizaron fue acerca del sufrimiento en personas de la tercera edad y es la entrevista que vamos a ver a continuación. Ojalá que les parezca favorable cualquier pregunta que tengan o sugerencia. Por supuesto, siempre será bienvenida en nuestros canales de contacto y que tengan una buena tarde y que disfruten de esta entrevista reciente. Primero que nada, pues sería muy conveniente que nos hicieran favor de decirnos si el sufrir y el dolor son lo mismo, qué es el sufrimiento, para poder distinguir y que quede claro para nuestros seguidores. Buenos días, antes que nada, muchas gracias por esta participación y que nos haya dado esta entrevista. Bueno, autores, la mayoría de los autores manejan el dolor y sufrimiento como sinónimos, sin embargo, no debe manejarse así, porque dolor se refiere a lo físico y sufrir a lo psicológico. Entonces, el sufrimiento es la expresión de aquello que nos duele o de aquello que nos tenemos un conflicto en la mente. De lo que nos hace sufrir. Ah, entonces no es lo mismo dolor y sufrir. No, es lo mismo. Muy bien, entonces para que quede claro, el dolor nosotros lo estamos entendiendo como la parte física, algo que proviene de lo físico. Y sufrir viene de un conflicto, ¿no? De una parte psicológica, y ambos cuando se expresa, se puede decir que los tenemos como el sufrimiento. Porque sufrimiento es una palabra que viene de dos términos, que es sufrir y mentar, y entonces es decir lo que se sufre. Y se puede sufrir tanto lo físico como los conflictos internos psicológicos, ¿no? Eso es algo de verdad muy importante que creo que debemos dejar muy claro para que cuando veamos los resultados, pues sea más notorio esta diferencia para nuestros seguidores. Siguiente pregunta, pues entonces aquí lo que conviene es saber por qué hicieron la investigación con personas de la tercera edad. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Por qué realizaron esto? Sí, ¿por qué estudiar sufrimiento en las personas de la tercera edad? Primero que nada, el envejecimiento está conceptualizado como aquella etapa en la que se sufren cambios biopsicosocioculturales. Es un proceso universal, dinámico, progresivo, declinante y hasta el momento inevitable. De acuerdo a las estadísticas, mencionan que la población a nivel mundial está envejeciendo. Por tanto, es interesante e importante estudiar esta población precisamente en el aspecto del sufrimiento. Nos hemos encontrado en la literatura en general, o más bien investigando, que sí hay investigaciones sobre el adulto mayor. Sin embargo, estas tienen que ver con calidad de vida, cuidados paliativos, depresión, y no hay mucho en el aspecto psicológico, en específico nuestro tema, el sufrimiento. Entonces, por eso fue importante hacer esta investigación de sufrimiento en el adulto mayor. Ah, fíjate qué interesante. Sería muy bueno apuntar que todos, de alguna manera, sufrimos o experimentamos algún dolor y lo manifestamos como sufrimiento. Pero, ¿por qué en tercera edad hay algunas causas o algún evento que lleve a las personas de la tercera edad a manifestar o a experimentar con mayor fuerza el sufrimiento? Sí, ¿Sí? habíamos mencionado, bueno, había hecho mención, perdón, en esta cuestión de que en el envejecimiento es un proceso en el cual ocurren cambios biopsicosocioculturales. Sí. La mayor parte de estos cambios tienden a declinarse y de deteriorarse. Entonces, en este proceso hay pérdidas, tanto biológicas como de pareja, de la misma, el concepto de uno mismo. Entonces, por eso es que en esta edad también las personas tienden como estas pérdidas son más aumentantes en esta etapa, perdón, Cada vez son mayores, sí, más cada vez son bien. mayores, el adulto mayor se encuentra con menos herramientas. Mencionaba Frank que también es cuando tienen pérdida
de autonomía y de sustentación personal. Es algo muy interesante porque ciertamente en la tercera edad, aunque se tiene más experiencia de vida, el deterioro propio, el desgaste propio que se va teniendo, las pérdidas que se van experimentando, el saber que cada vez se valen menos por sí mismos, el saber que son menos útiles, ¿no?, desde su propia perspectiva, y por supuesto la aparición de problemas de carácter físico, enfermedades degenerativas, por supuesto que nos pueden acercar ya en esta etapa de vida a experimentar con mayor fuerza tanto dolores como experiencias de sufrir, ¿no? Que cuando las expresamos, como ya dije hace un momento, pues nos llevan al sufrimiento. ¿Y dónde hicieron esta investigación? Bueno, nosotros la realizamos en lo que son, bueno, con la población de 200 adultos mayores de la población, perdón, de la Fundación del Pueblito de los Abuelos, que es una institución de asociación, asociación privada. Sí. Con ellos estuvimos trabajando específicamente mi compañera Perla y yo, ahí haciendo el servicio, y pues se nos ocurrió que es una población grande, porque además de que cuenta con la casa de las casas de día que está aquí en Metepec, cuenta con otras casas en los distintos municipios. Entonces nos sirvió para realizar. ¿Y cuántos hombres y cuántas mujeres trabajaron? Fueron 200 adultos mayores repartidos equitativamente, 100 hombres y 100 mujeres de la tercera edad, en un promedio de 75 años de edad. Un promedio de 75 años. Y de estos elementos que mencionábamos con Karen, Vero, de deterioro, enfermedad, pérdidas, desgaste, no valerse por sí mismos, digamos en términos generales, ¿qué tanto encontraron en esta población estos aspectos que nos llevan a sufrir a tu cualquier edad, pero particularmente en la etapa de la tercera edad? De hecho, encontramos muchos aspectos y mucho de lo que pudimos contrastar con esta teoría que ya mencionó mi compañera, de esos cambios, de esas pérdidas que ellos nos fueron manifestando también. Nos fuimos encontrando que su sufrimiento va en aumento, digamos, todos sufrimos en algún momento de la vida y el sufrimiento es inevitable, pero ellos se acentúan un poco más por esto que ya mencionaba mi compañera, de las pérdidas que hay, la baja autonomía, del desgaste que tienen en el cuerpo, de no valerse por ellos mismos, de no poder hacer más cosas y de ellos mismos adjudicarse eso de la inutilidad que ellos tienen hacia lo que pueden hacer. ¿Y de estas cuál es la más frecuente? La más frecuente pues tiene que ver con el cansancio, el desgaste del cuerpo. Ajá. Y tiene que ver también con esto de la inutilidad, de ya no poder hacer más para valerse por ellos mismos. Más que nada es lo que se ve más manifiesto en la fundación donde estuvimos trabajando. No, qué interesante. O sea, el desgaste propio del cuerpo y el considerar que ya no te vales por ti mismo son los aspectos centrales, ¿no?, que generan la mayor cantidad de sufrimiento en estas personas. Y bueno, para obtener la información que ustedes obtuvieron, ¿qué preguntas fueron las que hicieron? Nos basamos en un cuestionario simple de 6 preguntas. Fue el instrumento diseñado específicamente para preguntar sobre lo que era el sufrimiento con ellos. Las preguntas fueron, ¿qué es el sufrimiento? El origen del sufrimiento. También fue lo que es el antónimo, lo contrario al sufrimiento. Lo que ellos hacen, qué ellos proponen para evitar sufrir. Ajá. Y qué aconsejan a su vez para que eviten sufrir a los demás. Y prácticamente fueron las preguntas. Muy bien, ¿qué es el sufrimiento? ¿No? O sea, ¿qué es lo contrario del sufrimiento? ¿Qué los lleva a sufrir? ¿Qué pueden proponer para que los demás pues no sufran o no sufran tanto? Y al respecto entonces, por supuesto, encontraron las respuestas y eso se llama resultados. ¿Y qué resultados fueron los que encontraron? Primeramente, como causas del sufrimiento encontramos, hablando de diferenciación por sexo, los hombres como causantes de su sufrimiento tienen que ver con falta de recursos y problemas emocionales, mientras que para las mujeres tiene que ver el maltrato y problemas familiares. Ambos sexos coinciden en el aspecto de aislamiento y de condición social.
hablando del origen del sufrimiento, nos volvemos a encontrar con estos mismos datos. Los hombres arrojan que el origen de su sufrimiento se encuentra en la falta de recursos y los problemas emocionales. En las mujeres tiene que ver de igual manera con problemas familiares y del cuerpo. Y en ambos sexos coinciden en emociones negativas, lo que son arrepentimientos, rencores y resentimientos. Eso es lo que encontramos en cuanto a causantes del sufrimiento en el adulto mayor. No, qué interesante, porque esto refuerza la tesis que se tiene de que los hombres somos más instrumentales, por eso nos preocupa más lo económico, y las mujeres son más expresivas y tienen mayor dependencia social, por eso les preocupa más los problemas familiares, ¿no? Ellas les preocupa su cuerpo, por eso las mujeres tienden a ir más frecuentemente al doctor que los hombres, que nos sentimos más fortalecidos, ¿no? Y nuestro cuerpo sí nos preocupa, pero sentimos como que si mostramos esa debilidad no va a ser a favor de nuestra imagen. Y entonces ya cuando vamos al médico es porque ya las cosas están bastante graves. Y eso es algo muy, muy importante de verdad, ¿eh? ¿Y qué más resultados encontraron? Bueno, en cuanto a soluciones encontramos, bueno, las preguntas que se hicieron fue ¿qué consejos darían o qué se podría hacer para evitar sufrir? Ellos nos mencionaban que el sufrimiento es inevitable, que no podemos evitarlo, pero sí podemos hacer algunas cosas. Hombres y mujeres coincidieron que en base a la espiritualidad, el apoyo en cuanto a la familia, espiritualidad, eso fue un dato sorprendente porque los hombres son los que más recurren a las iglesias, a rezar, todo lo demás, porque no están con su pareja. Incluso las mujeres también comentaban distractores. Distractores, entonces encontramos en las casas de día que hay más mujeres en esos lugares donde van a estar con otras personas, a bailar, etcétera, para olvidar, tratan de olvidar ese sufrimiento, sin embargo no atacan de raíz el origen del sufrimiento. Ah, qué cosa más interesante, o sea, nos orientamos a solucionar los síntomas, pero no el origen del sufrimiento. Y los hombres tienden más a acercarse a la cuestión religiosa, búsqueda de espiritualidad, para tratar de controlar al menos un poco el sufrimiento que tiene. Fíjate que eso es algo muy, muy interesante. ¿Qué más resultados encontraron? Bueno, de acuerdo a lo que es el sufrimiento, como tal se encontró que tanto hombres como mujeres coincidieron en que es algo inevitable, que tiene que ver con la falta de recursos, el sacrificio que ellos hacen, el autocastigo inclusive, que tiene que ver también con el desgaste del cuerpo, con la salud, con las pérdidas y entre otras más. Sin embargo, vemos que los puntajes más altos en el caso de las mujeres se encontraban lo que era problemas familiares y problemas emocionales. En el caso de los hombres, como bien ya lo había mencionado usted, se encontró lo que es la falta de recursos y se encontró que ellos también manifiestan el sufrimiento en lo que es el cuerpo, en el desgaste del cuerpo, el dolor del cuerpo, y nos damos cuenta de lo bueno, haciendo mención de lo que dice usted, que tiene que ver con esta parte de que los hombres se han visto como proveedores del hogar y como protectores, por tanto la falta de recursos a ellos les pega un poco más claro. Que a las mujeres. Sí, les golpea incluso en su autoestima, en la imagen que se han forjado de sí mismos a lo largo del tiempo, que son de proveedores y de protectores, y si ya no pueden ni proveer ni proteger, como que ya no tiene razón de ser la vida. ¿Y qué soluciones son las que nos empiezan a ofrecer estas personas para que las tomemos como consejos para intentar, pues si no evitar al máximo, si evitar en alguna medida la experiencia del sufrimiento? Bueno, las soluciones algunas ya las mencionó mi compañera. En lo referente también a lo que es lo contrario del sufrimiento, ajá, ellos manifiestan que son los afectos positivos y el estar bien, el bienestar. En cuanto a ellos, las mujeres se les agrega otra categoría que es la distracción. A ellas también es importante distraerse para evitar ese sufrimiento, para estar mejor. En el caso de los hombres se les agrega la categoría de una condición mejor favorable, una condición social favorable y tener más oportunidades.
por esta parte que ya mencionábamos también de lo de la falta de recursos, el tener una oportunidad, puede ser de empleo, el tener una oportunidad de salir a otras, a realizarse, pues, para ellos también es importante. Entonces se agregan esas otras categorías a los hombres y esa categoría, bueno, a las mujeres. ¿Y qué recomendaciones, aparte de las que ya mencionó, pero nos dejaron ver estas personas? ¿Qué le dirían ellos a los demás para que trataran de dejar de sufrir? Bueno, culturalmente tenemos una sociedad que se ha ido perdiendo este respeto a las personas de la tercera edad, creyendo que no vamos a llegar a esa edad, que siempre vamos a ser jóvenes y demás. E incluso hay personas, bueno, nos encontramos durante las entrevistas que decían es que si me hicieran más caso a mis hijos, si por ejemplo los jóvenes se dieran cuenta que van a llegar a esta edad, que nos dieran un lugar en el camión, porque a veces pues los camioneros van como... Y tratando de agarrarse, entonces tiene que ver más con la cultura, que vamos a llegar a esa edad y que nos tenemos que imaginar y visualizar mucho en eso. Y bueno, también pues ha ayudado un poco esta parte de la creación de casas de días, geriatrías y bueno, una nueva carrera, gerontología, que sí es importante, pero también nosotros como psicólogos tendremos que entrar esta parte de lo mental, de ayudarlos a ellos, para claro, que puedan tener un bienestar, para que puedan estar en contacto con las demás personas. No, maravilloso. ¿Y qué conclusiones son las que fuimos obteniendo de este trabajo? Primero que nada, como primera conclusión, tenemos que el sufrimiento es inevitable. En cualquier etapa se llega a sufrir de una u otra forma, ya mencionábamos por factores físicos, psicológicos, culturales, existenciales y hasta sociales. Entonces el sufrimiento hasta el momento es inevitable. Muy bien. Como otra conclusión también se llegó que sufrimiento y dolor son términos con connotaciones completamente diferentes. Si bien es complicado diferenciarlos porque ambos van de la mano, el primero que es sufrimiento tiene que ver con el aspecto psicológico, mientras que el dolor tiene que ver en el aspecto físico. Como tercera conclusión, hablábamos sobre las causas del sufrimiento, las cuales son varias, ya sean físicas, biológicas, sociales y psicológicas. Psicológicas. Entonces, como tal, podemos tener muchos factores para poder sufrir, sin embargo, también tienen que ver, dependiendo de la edad en la que uno esté, y como también es subjetivo, cómo uno interpreta ese sufrimiento. Muy bien, ¿alguna otra conclusión? Sí, también encontramos, bueno, ya como lo había mencionado, esta parte del que a los hombres les afecta más, que es la falta de recursos, y a las mujeres lo que son problemas emocionales y familiares, justamente por esta parte de que los hombres han sido vistos como proveedores y protectores, y las mujeres pues como un poco más dependientes de lo que es el hombre y como más dirigidas al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, entonces por eso es que se manejan estas afectaciones. Asimismo, también pudimos contrastar que si la familia puede ser también una parte importante para salir y para como parte de protección, también puede comportarse este grupo como un grupo muy violento, porque justamente es desde ahí que nos pudimos dar cuenta que los adultos mayores empiezan a hacer mención que si mis hijos ya no me quieren, que si mis hijos ya me abandonaron, que si mis hijos, y prácticamente viene siendo como parte de la familia. Y justamente de ahí viene también mucho de su sufrimiento que ellos manifestaron. Fíjate que acabas de decir algo muy importante. En una investigación que realizamos con Jorge Alvarado Orozco, encontramos precisamente que la familia bien puede ser un lugar de apoyo, pero también puede ser el lugar más violento de una sociedad. Mencionaste que estamos olvidando a nuestras personas mayores. Yo creo que es momento de recobrar esa atención, esos cuidados que requiere la persona de edad avanzada. Hay sociedades como la China, donde el cuidado de los ancianos es muy notorio y muy destacado. Yo creo que tenemos que promover el respeto por las personas mayores. Tienen mucha información que pueden compartirnos. Un cuidado de su salud. Áreas de gerontología, creo que sí es muy importante también desarrollarlo. Tenerlos en cuenta, no ignorarlos. No son objetos que se deban dejar olvidados y que se empolven o abandonarlos.
Yo creo que cuidar de tus padres, de tus ancianos, es una cuestión moral importante, una cuestión psicológica, social, cultural que debiéramos promover. Yo creo que sí, efectivamente podemos llenarlos de distracciones, pero más bien sería más interesante conocer el origen de sus problemas para que lleven una vejez feliz y puedan volverse más sabios aún de lo que son y puedan aceptar el final de esta vida de manera adecuada, tranquila, ¿no? Asimismo, yo creo que sí sería conveniente promover un programa de apoyo económico, no solo por parte del gobierno, que a todos queremos que el gobierno solucione todo, sino por parte de sus familiares. Que todos los hijos aportaran algo para que ellos no tuvieran una carencia económica tan fuerte y que pudieran vivir de manera digna los años que les restan. Debíamos tenerlos en cuenta para aprovechar la experiencia y que nosotros aprendiéramos a vivir de manera más en paz, como tal vez algunos de ellos lo logran hacer. Que la familia, otra vez retomo lo familiar, que la familia se comprometa a cuidar de sus ancianos, que haya sanciones para la familia que no cuide de sus ancianos de manera digna. Porque gracias a ellos tuvimos la vida y tenemos también todo lo que aprendimos, ¿no? Y finalmente yo creo que sí requieren de un muy buen trato y de un cambio psicológico, social y cultural que favorezca el aprovechamiento al máximo de la experiencia de vida de estas personas. No sé ustedes qué puedan decir al respecto. ¿Quieren comentar algo más de la experiencia que tuvieron con las personas con las que trabajaron? Bueno, trabajar con esas personas, sí, como ya lo mencionó, se aprende muchísimo, sobre todo de ellos. También el hecho de que no son cosas, de que también tienen sentimientos y vaya, siguen aprendiendo, siguen mejorando, a pesar de sus declives, hay que ir a terapias y demás, y siguen mejorando, y les gusta que se hagan cosas, que los tomen en cuenta. Tienen ánimo por vivir. Tienen ánimo. Pero sí, también hacer de alguna manera invitación a que la misma población estudiantil se interese por esta temática, por ellos también, porque recordemos, como ya lo mencionaba mi compañera, es una población que va en aumento y que va a requerir más de nosotros como psicólogos, claro. Y que sí sería importante que aquí también se manejaran como una currícula que llevara también temas sobre el adulto mayor, que también para nosotros más adelante poder hacer frente a esas necesidades que vienen. Muy bien, Karen, para cerrar. Sí, pues ya lo habían mencionado, es invitar a nuestros colegas a que se interesen en estas temáticas, precisamente porque esta población va en aumento. Desde mi experiencia, la verdad fue gratificante. En un inicio, no sé si recuerda, yo le manejaba que me era muy complicado trabajar con esta población. Ajá. Sin embargo, puedo decir que ahora he aprendido muchísimo de ellos. Como bien se mencionan, hay que incluirlos porque son personas, no son objetos. Entonces, una vez que se incluyen, ellos se sienten todavía partícipes, que pueden ser productivos. Se tiene este estereotipo compartido socialmente de que el adulto mayor es inservible, que es improductivo en comparación con jóvenes, y que también se puede tener sí, muy mala salud cuando se llega a la etapa de la vejez. Sin embargo, esto no siempre es... No es la regla. No, claro que no, porque tiene que más bien depende de la salud, de los hábitos, en general de la calidad de vida de la persona. Entonces, pues es hacer esta invitación, que a la persona adulta mayor se le haga partícipe de actividades, que se le valore, que se le haga partícipe y que también se empiece a estudiar más sobre estas temáticas del adulto mayor. Pues muy interesante, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para cerrar, convendría decir que para llegar a ser un buen viejo hay que también ser un buen ser humano desde joven. Yo creo que el respeto, el cuidado de la salud, el tenerse en cuenta, promover una calidad de vida favorable, una vida con una economía, pues si no bollante, cuando menos digna, sí es muy importante y no aplica solo para la tercera edad, sino para todos. Aquí en la teoría yo digo que el amor son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Yo creo que
todos en cualquier etapa de nuestras vidas merecemos amar y ser amados. ¿Cuánto y más las personas que llegan a la tercera edad y que les podemos aprender tanto? Sí hay que respetar la juventud como por su pujanza, por su fuerza, pero a veces la juventud no tiene la experiencia. Yo creo que hay que voltear a ver y a vivir con las personas de la tercera edad, porque yo creo que tienen mucho que transmitirnos, que enseñarnos, que compartirnos, y eso creo que hay que rescatarlo y lograr una vida más digna para todos. Y bueno, para que puedan nuestros seguidores comunicarse si es que tienen alguna duda, algún comentario respecto de este trabajo de investigación que se realizó, pues por favor, si no tienen inconveniente, regálenos sus correos electrónicos para que les puedan escribir y no haya necesidad de triangular la información. Karen, por favor. Sí, mi correo electrónico es atsin-alc@hotmail.com o puede ser también atsin.karen@gmail.com. Muy bien, Vero. Bueno, el mío es Verónica, HERA22@gmail.com. Perlita. El mío es lita.per92@gmail.com. Pues muchísimas gracias, de verdad, muy interesante charla, sobre todo muy ilustrativa respecto de lo que son las causas del sufrimiento, qué es el sufrimiento, cómo lo viven y qué recomendaciones dan las personas de la tercera edad. Espero esto sea útil para todos y nuevamente este canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México al servicio de la comunidad, intentando llevar resultados ya de investigaciones empíricas a la población para tratar de favorecer para una vida más armónica entre todos. Muchísimas gracias, me despido de ustedes, quedamos para la próxima, que tengan una hermosa tarde. Hasta luego.